Sean todos bienvenidos a Amnesia The Dark Descent. Voto otra vez. Las piedras. Con esto hay que tirarle desde aquí a la huevada esa. Ay, claro, pues no, aquí a la cadena. Claro, qué pelota. Es lo único que. Uf. Perfecto, papacho. Más bien es temporal nomás el monstruo. Y se fue. Puta madre. 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Ahora sí está todo. Oh, ya está cayendo agua. Puta, ¿dónde? Lo he escuchado al guacho. Ah, la mierda, ahí está pues. Que faltaba. Aquí no hay nada. No, no, vamos a la mierda. Ahí está. Listo, arreglado el puente. Vámonos. Weepy. Joder, bienvenidos a Amnesia. Pónganse en ambiente, pónganse en ambiente. Joder. Chungo, chungo, chungo. Ahora esto. Puta madre, mira. Qué pedo. A ver si era un empujón para desplazarlo. Ok, no me acuerdo para desplazarlo. Segura las cloacas. El camino debajo de agua se ha liberado, entonces tenemos que ir a buscar una vacuna porque ahora ya no tiene agua, pero tiene veneno. No mames, veneno. Joder. Exactamente. Ah, más bien me has dejado pasar. Oh, papacho, listo. Puta, depósito de cadáveres. ¿Quién quiere entrar a un puto lugar llamado depósito de cadáveres? No mames, coño. Ay, güey, no mames, no mames. Uf. Joder, puta, otra vez. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow.
has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. No jodas. Brota de plaga. Finalmente he descubierto que se deben las misteriosas a qué se deben las misteriosas muertes de los crecidos prisioneros. Parece que la cloaca abierta recientemente como medio de transporte está plagada de un peculiar hongo venenoso. Las víctimas parecen haber sufrido un brote extremadamente rápido de una enfermedad que afecta todo el cuerpo. Algunos de mis hombres, incluido yo, se han salvado afortunadamente de esta calamidad, pero está claro que esto paraliza mi progreso. Los prisioneros mueren rápidamente y es sobrevivencia vital. Contamina. Va, carece de la energía que busco. Voy a empezar a intentar buscar una vacuna. Oh, yeah. A la mierda. Otro de esos. Temo por Daniel, por su insensatez. Está corrompido por la sombra que se acerca y no será capaz de atravesar la puerta. Podría superar esto al final. Mi amor, he visto el mal en él. ¿Cómo voy a confiar en la verdad? Qué cruel ironía que tenga que hacerle a él lo que agripa mismo a mí. Joder. Yesquero, ya está. Laura. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ay, carajo. No mames. Qué asco. Esto sí es mal rollo, papá. Cadáver de depósito muerto así solo un día. Joder, no puede ser. Sellos con vacunas. La vacuna que permite que mis hombres trabajen en la cloaca llena de hongos es un éxito confirmado. Lamentablemente solo se han curado algunos de los criados, ya que el procedimiento ha resultado difícil. Los otros vencerán y al final tendré que crear más de ellos para que mis experimentos sigan funcionando. Ten en cuenta que una inyección de sangre vacunada funcionará como protector el tiempo suficiente para derrotar las cloacas. Sin ningún riesgo de infección, será perfecto para transportar prisioneros. Alright. Puta madre, no mames. Esto sí está heavy, viejo. Ay, coño. No puede ser. Esto sí que da mal rollo. Una morgue, viejo. Puta, coño. No debería hacerme entrar aquí, sino... Joder. Carajo, mierda, la puta. Entra a la cisterna. Voy a poner uno de estos para guiarme. Aquí hay un poco de hongos. Help!
Oh, te la mames, qué jodido. Joder, qué jodido. Qué puta madre. Tubo de cobre fino. Con esto no queda. Tubo de cobre fino. El tubo de cobre fino encontrado en el depósito de cadáveres parece una pieza de herramienta quirúrgica. Tengo que volver a la morgue. Fíjate que me está esperando ahí el monstruo. Más de un día. Puedo penetrar el cráneo. ¡Wow! ¡Qué jodido! Está lado se ha roto y ya no es útil. ¿Y ahora? Encuentro una vacuna de la sangre. Tuve como el fin encontrando una pieza de herramienta quirúrgica. Lo suficiente para penetrar la piel, entonces con esto. Pues. ¿Qué entonces? Le he hecho una lobotomía, sacado jugos. Ya me he curado. He perdido casi todas mis armas. ¡Ay, carajo! ¡Ah, la mierda, no! ¡Puta! ¡Carajo! Me he hueveado por abrirle la puerta al puto. ¡Coño! ¿Dónde puto? ¿Ya estoy curado? Oh, sí. ¿Pero dónde estoy? ¡Cose! ¡Mierda! Quería esconderme con estilo, pero ni modo. Así demasiado rápido ese cabrón. Uy. Ahora solo tengo que bajar. E irme a la gran verga. Uf. No había cómo hacerse pendejo con el monstruo. Cloaca, mierda, no me gustan las cloacas. Henry Batlow fue a clase enfadado con su madre amargando. Aunque lloraba, en cambio, si llorara a otros dolores y tristezas o te enfada. Henry siempre eligió lo segundo: enfadarse. A ver. Oh, agua. Ok, vamos a jugar.
parece que hay alguien aquí. Hay un monstruo. Si lo ves, se difumina, ¿no? Se difumina la pantalla. Ya se ha ido. Puta. ¿Qué pedo? Hay que hacer para detener la noria que gira para seguir tu camino. Noria, ¿qué será eso? Oh, aquí puedo subir. Puta, no. El asterisco se te frunce. En serio, no es chiste. Como dice Alan Ramones, se te frunce el pinche asterisco. Tu herida está suelta. Tu herida está suelta y pierde agua. ¿Y qué quieres que haga? Aquí no hay pinches, ¿no? Oh, ya creo que veo a alguien. Un mostrenco. Joder, ¿qué es eso? Mira, otra escalera. No mames. Ah, no jodas. Buen lugar para ocultarse. Otro puzzle. Eso. Solo puedes controlar a la ruidosa máquina. Una tubería está suelta y pierde agua. Detén a nadie que gira para seguir tu camino. Oh, este dice uno. Dice dos. Suena menos. ¿Cómo es esto, viejo?
palancas controlan la ruidosa máquina. Cosas que no suenen, ¿no? No sé si está bien. ¿Qué es esto, hongos? ¿Y qué? Ah. El molino del medio, ¿no? Una más fuerte. No sé, viejo, no dice si está bien o mal. ¿Qué dice? Uno. ¿Qué dice? Dos. Oh, mira qué buen escondite. ¿Para dónde está yendo? Coño, coño. Ahí hay alguien. Conchudo. Todo estaba bien lo que he hecho. ¿Está por ahí el guacho o es la música nomás? Qué heavy. ¿Ahí está o qué es? ¿Es o no es? Ah, se ha desaparecido. Coño. Sigue esa mierda. Creo que es mal hecho. Oh, mira.
Ah, mira. Oh. Claro. Con eso puedo... Puta, hasta venía el monstruo. Manos. Ya abré. Coño. Vamos a la puta mierda y pondremos esto. Eso. Mola, mola mucho. Ok, joder, vamos. A la mierda, creí que ya era la otra cosa. Puta, creí que ya era la salida de acá. Carajo. Ha matado. Puta madre. ¿Qué iba a hacer? Mira, ahí ha aparecido adentro. ¿Y ahora qué hago? No hay nada aquí. La criatura tirada bajo una puerta con barrotes, entonces quiere decir que... Ah, ya, ya. Quiere decir que ha abierto un camino. Madre, vámonos. Ta madre, casi me ve. Vámonos aquí. Perfecto. Puta, ahí era el normal, el clásico. Yo creí que era uno, el grandote. Cabrón, son igual te asusta hasta cagarte. Hay que tirarle uno de estos, tal vez. Andaremos con nuestra carne, por si acaso. También la abierta. Y no puedo correr, joder. Vamos dando.
tal puto. No hagamos ruido. Está tapando el camino. Estoy hablando como hombre, ¿dónde vamos? Ahí está el cabrón. Le tiro esta piedra en la jeta. Claro. Puede que lo distraiga. Corre, corre, macho, corre. So. Corre, hazlo mierda todo. Uf. Joder. Puta, no mames. Casi se me apaga mi tele. Jaja, y nos vemos, puto. Puta, qué jodido. Uff. Nunca se puede escapar ese tipo de cosas, siempre te acompaña. ¿Cómo podría ser si Henry aparecería al final? El camino o incluso en su casa. Está tan loco, lo haría.